En esta tercera parte de la entrega de puertas dimensionales, ya parece que vaya por fascículos, vamos a hacer el desarrollo de un análisis sobre todos los textos bíblicos que yo personalmente he encontrado. Supongo que debe haber más que me han pasado desapercibidos o que no he llegado aún a encontrar, que tienen relación directa con todo el tema que estamos tratando. A modo de resumen de lo expuesto en la anterior conferencia, para aclarar un concepto que quizás podía haber quedado un poco ambiguo, me gustaría que leyésemos este texto para entenderlo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas veces leemos este texto y no nos damos cuenta de lo que aquí nos está diciendo. Nuestra lucha, dice que no es con seres humanos, nuestra lucha es contra las potestades, los gobernadores de las tinieblas, por tanto Satanás y sus demonios. Pero nos dice dónde radican estos seres espirituales de maldad, en las regiones celestes. Sabemos que Satanás está confinado a este mundo, que no puede ir a otros lugares a engañar. Por tanto, nos está hablando de algún lugar sobre nuestras cabezas, no muy lejos de nosotros, donde Satanás tiene el control junto con todas sus entidades demoníacas. Y es desde donde actúa hacia el planeta Tierra. No sabemos si eso está en la atmósfera, un poquillo más arriba, no tenemos ni idea. Pero el texto es muy claro. Satanás está ubicado allí. Aunque en otros textos puede decir que su trono estaba puesto en tal lugar y tal, pero es porque también venía a ser como su centro de mando en la Tierra. Pero su lugar fijo es ese. Y a veces la gente se cree, no, está bajo tierra, el infierno está allí. No, 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 no está allí. A modo también de resumen, por tanto, al conocer este texto, podemos extraer que, recordando una vez más, la Torre de Babel, nos dice, el Zigurat era conocido como Etemen Anki, la casa de la plataforma de terraza de cielo y tierra. Babilonia, un antiguo texto mesopotámico indica que durante el tercer milenio la ciudad era conocida por los sumerios con el nombre de Kadingira, el equivalente del acadio Baplum, la puerta de Dios. De aquí ya deducimos que hay una puerta de Dios que en verdad no es la del Dios que nosotros conocemos, sino al Dios al cual ellos adoraban, que era Satanás. Porque estos no eran los que seguían a Dios, precisamente, sino eran los que se opusieron a Dios, los que hicieron Babilonia, la Torre de Babel. Por tanto, hay como un acceso desde lugares de maldad en las regiones celestes hasta ese lugar. Pero esto no queda solo aquí. Génesis 28, 17 nos dice en contraposición a ello. Y tuvo miedo y dijo, hablando de Jacob, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Betel, casa. Templo de Dios significa puerta del cielo. Esta sí que es una puerta que lleva al cielo y está en la ubicación del monte Moria. Ya estamos viendo cómo hay más de un acceso desde lugares celestes. Uno para Satanás, fijo, pero otro para Dios. Y por tanto todo lo que provenga del cielo.